Usted me colabora en este aspecto que va a tender al esclarecimiento. Usted dijo eso anteriormente en otro programa. La comisión le respondió mediante una publicación de prensa. Y se le trató de demostrar con preceptos jurídicos de que no era a los 15 días el tiempo para emitir el fallo, ¿no? Era simplemente un otro trabajo que debía realizarse, evidentemente, dentro de ese lapso, pero nada que ver con el fallo definitivo que usted plantea. Conozco la publicación a que se refiere usted, sí, por la comisión mixta que se ha publicado en todos los diarios de circulación nacional. Usted recordará que en ese aviso, en el primer y segundo punto, se reproducen los artículos segundo y tercero de la ley de responsabilidades. Y en el primero dice, se instruirá el sumario en el plazo de 15 días. Y en el tercero dice, instruido el sumario, se expedirá el dictamen correspondiente. De modo que no hay lugar a dudas. El propio texto y espíritu de la ley, como lo citan ellos mismos, está mostrando el incumplimiento grosero de esa disposición legal. Ahora bien, se toman 8 meses, y al cabo de los 8 meses, como ya lo dije en alguna ocasión, no expiden dictamen ninguno, ni por la acusación ni por el sobreseimiento. Es un informe global que anota ciertas áreas de responsabilidad, por lo demás las secundarias, y estoy en condiciones de probar. Relevan lo ocurrido con la construcción de la piscina olímpica, ciertamente no carece de importancia. Es una piscina cuyo costo ya se eleva a 6 millones de dólares y todavía no concluye. Pero en cambio omiten toda referencia a 26 decretos reservados, cada uno de los cuales entraña la comisión de graves delitos en el ejercicio de funciones públicas. No me sorprendería que los miembros de la comisión se hubiesen referido a propósito de los 26 decretos reservados a alguna falla ortográfica, por ejemplo, en el texto del decreto, pero que eludan lo que tenía de sustancial. Bien. ¿Por qué obra de este modo la comisión? Porque la comisión está controlada por la alianza del MNR en mayoría y en minoría por la UDP. ¿Y por qué el Congreso tolera el incumplimiento por la comisión, tanto del plazo como del carácter de su dictamen? Porque también el Congreso está controlado mayoritariamente por las dos expresiones frentistas. Desde luego omitimos a ADN, que está directamente interesada en que el juicio no se realice, o Banzer sea merecedor de un certificado de buena conducta. ¿Y por qué actúan de este modo? Porque, para decirlo con un ejemplo, voy a acudir a una fábula que es muy expresiva. Estos sectores políticos, estos frentes, tienen el temor fundado de que un voto por la acusación a Banzer malogre de una manera casi irremediable sus relaciones, no solamente con Banzer. Hay algún frente que necesita preservar relaciones de cordialidad con él para la solución del voto en el Congreso por el Presidente de la República. Pero además malogra sus relaciones con los sectores de poder, los grupos sociales que Banzer representó en su gobierno. Si por el contrario su dictamen es por la inocencia, el pueblo le da las espaldas electoralmente al descubrir una actitud cómplice con el inculpado. Y por ello prefieren abstenerse. Es la fábula que yo quería contarle. Disputan el león y el tigre a ver cuál huele peor. Y entonces llaman al zorro para que falle. Y el zorro les dice que lamenta mucho, pero que está con un catarro tremendo. El Congreso ha resuelto acatarrarse en plenitud y no pronunciarse. Y han esperado el desbande parlamentario para que sea la próxima legislatura la que resuelva del asunto. Yo quisiera, en aras de la dinámica del programa y el poco tiempo, y creo que hay otros temas importantísimos que yo quisiera que usted lo toque también, si podemos ir un poquito abreviando la respuesta. Yo le voy a hacer la misma pregunta, tal vez anterior, pero con algún otro ingrediente. No solamente que el PS1 va al Parlamento, se retira, otra vez quiere ir al Parlamento ahora, sino que es un Parlamento acusado por el mismo Marcelo Quiroga Santa Cruz, como un Parlamento dentro de una democracia burguesa, un sistema, un Parlamento burgués formal, ¿no? Que no es lo que quiere el PS1, o sea, no es lo que para su entender y criterio político se necesita, pero de todas maneras hay una aparente contradicción de imagen pública entre lo que se propone y lo que se hace. Es decir, hay un usufructo de ese Parlamento así estigmatizado. Bien, eso me da lugar en realidad a completar la respuesta que había dejado yo en la mitad. ¿Por qué nos retiramos y por qué pretendemos volver allí de donde nos fuimos? Yo decía, y trataré de abreviar mi respuesta, que evidentemente hay muchos otros temas que tratar. Que a ese juicio de responsabilidades, que fue el cumplimiento de un compromiso programático con el pueblo que votó por nosotros, se añaden aproximadamente 20 proyectos de ley, cada uno de ellos de la mayor importancia. Ahí está la modificación de la Constitución Política del Estado, está la asignación de una pensión vitalicia para los deudos de los que fueron asesinados y cayeron víctimas de la represión, está la nacionalización de los servicios de energía eléctrica en el país y muchos otros más.
El reglamento de las cámaras dispone que en 8 días debe informarse por un proyecto. Han pasado 10 meses y no hay informe ninguno. Se congela todo proyecto presentado por el Partido Socialista aún. Está nuestra conducta partidaria y la de las otras bancadas frente al golpe del 1 de noviembre. Todas las bancadas, sin excepción alguna, buscan denodadamente una forma de coexistencia entre los usurpadores del poder y el poder legislativo. Y llegan algunas de ellas inclusive a estudiar la conformación de un cogobierno y listas del nuevo gabinete. Nosotros actuamos en contra de esta actitud cómplice del nuevo régimen surgido por el golpe el 1 de noviembre. Proponemos la destitución y enjuiciamiento de los mandos militares golpistas. Revelamos la documentación probatoria de los retiros de 69 millones de pesos del Banco Central y ninguna bancada respalda nuestros reclamos. Y llega un momento en que el pueblo señala con un dedo acusador gigantesco a esa mayoría congresal que se descalificó moralmente. Nos planteamos entonces nosotros esta pregunta. ¿Debemos seguir en el Parlamento, que es ya descalificado? Descalificación que no discrimina entre aquellos grupos consecuentes merecedores de la confianza popular. Resolvimos renunciar a nuestro mandato. Pero ello no implicó un abandono de nuestras obligaciones. Por el contrario, las reasumimos al descender, al privarnos de tribuna, de dieta, de inmunidad parlamentaria y recoger el reclamo obrero y popular de rectificación política. Ahora bien, nosotros no nos engañamos cuando fuimos a las elecciones anteriores, ni ahora, sobre lo que es el Parlamento. Es una institución característica del Estado capitalista, de la legalidad de clase. No obstante ello, nosotros hemos concurrido y volvemos. Pero nosotros no hemos renunciado el 9 de enero de este año al Parlamento en general, sino a ese Congreso, a su composición frentista y personal. Y confiamos en que en estas próximas elecciones el voto mayoritario producirá un realineamiento parlamentario de modo de sancionar aquellas tendencias proclives a la transacción y premiar aquellas que son dignas de su confianza. Por eso volvemos a las elecciones. Bien, yo quisiera aditamentar algo. El PS1 con su bancada en el Parlamento se retira porque tiene una serie de anormalidades, una serie de acusaciones que usted la acaba de detallar. Aparentemente, y capaz que a ojos muy acuciosos, se podría entender que cuando no es del sabor y agrado al PS1 un estado, un ambiente, o cuando iría otro, extremando tal vez ejemplos, las papas queman, el PS1 sale de ahí. Cuando aparentemente también se propone, es un partido que lucha tratando de recoger todo lo que las bases, todo lo que el electorado le lleva, y él ha de ser tribuna en el Parlamento, pero resulta que en primer momento se retira porque la lucha interna parece que no es del agrado, ¿no? Aún más, la otra pregunta. El próximo Parlamento a Marcelo Quiroga Santa Cruz, no le cabe duda, estoy seguro, de que será dentro del mismo sistema formal, burgués, con todas sus taras, con todos sus problemas, pero el hombre vuelve. Sí. Justamente hace un momento yo trataba de explicar que nosotros no nos engañamos nunca sobre el contenido de clase predominante del Parlamento. Allá hubieron, y lo sabrá también, los representantes de los trabajadores, de la masa campesina, pero la mayoría otra vez estará en manos de las expresiones políticas de la burguesía, es decir, de la derecha. ¿No es un poquito, perdón, no es un poquito el intento de retorno a las cámaras, no es un poquito el reconocimiento de un error respecto al retiro anterior, porque es un poquito volver a la senda parlamentaria? No, no lo es. No lo es, y yo quisiera rectificar un juicio suyo, dicho hace un momento, que nosotros habríamos abandonado el Parlamento en el momento, son sus expresiones, en que las papas queman. Creo que si hay algo que distingue al Partido Socialista Uno es que justamente las está sacando todo el tiempo del fuego y está dando la cara y poniéndose en riesgo partidaria y personalmente sus dirigentes. Nosotros abandonamos el Parlamento y ello implica, yo quisiera recordar a quienes escuchan este programa, 3 cosas. El abandono de una tribuna parlamentaria para un partido que no goza precisamente de la preferencia de los medios de comunicación masivos. Renuncia a dieta parlamentaria para un partido que no dispuso ni dispone de un centavo como forma de contribución de ningún origen. Y además renuncia a la inmunidad parlamentaria para un partido cuyos dirigentes figuran en esas listas que suelen circular de los que, a los que ya han condenado a mejor vida los adversarios políticos. De modo que no hemos buscado la protección, sino más bien nos hemos desprotegido para ser leales a nuestras convicciones. Sí, la segunda pregunta que sea que la conteste, creo que no me doy por contestado. Es decir,
Marcelo Quiroga sabe que el próximo parlamento será lo mismo, pues con todas sus cosas burguesas, formales, oligárquicas, predominantes, cierta clase, pero vuelve otra vez. Sí, yo decía hace un momento que si en las elecciones se pone de manifiesto el efecto político que han tenido las conductas frentistas y partidarias, el alineamiento político debe ser distinto. Por ejemplo, para ir más precisamente, nosotros creemos que en las próximas elecciones tanto la alianza del MNR como la UDP obtendrán menos votos. Eso quiere decir menos parlamentarios. Creemos además, tal vez en otro punto de nuestro diálogo podría surgir este tema, que en el momento de decidirse por el Congreso la elección de un presidente, se producirá la ruptura de algunos de los frentes. Y entonces el realineamiento se hará aún más preciso. Y esto dará lugar a la conformación de ciertas tendencias que harán posible también una lucha dentro del Parlamento con mejores resultados. En el libro que publiqué, Boliviano sin Hado Propicio, figura esta semblanza de Marcelo. Una víctima de la envidia que deviene en odio en nuestra reciente historia política es Marcelo Quiroga Santa Cruz. Perteneciente a una ilustre familia cochabambina, hijo de un ministro de Salamanca y luego alto funcionario de la Casa Patiño, Marcelo pudo haber seguido el curso tranquilo de existencia acomodada que le permitían sus bienes y su clase. Pero desde muy temprano dio muestras de inconformidad y de talento, explorando diversos campos, desde el periodismo, sobresaliendo en todos. A los 26 años incursionó en la literatura, con la novela Los Deshabitados, con la que marcó un rumbo nuevo a la narrativa boliviana. Elegido diputado por Cochabamba, se enfrentó al régimen Barrientos, siendo apresado y confinado en Alto Madidi. Su anciano padre, a quien llegó la noticia de que Marcelo había sido asesinado, murió en Cochabamba, víctima de un síncope cardíaco. En 1969, con la toma del gobierno por el general Alfredo Bando Candia, es elegido ministro de Minas y Petróleo, y desde esas funciones impone la nacionalización de los bienes de la Gulf Oil, logrando así el rescate del gas para su total aprovechamiento por el Estado boliviano, riqueza que ha sostenido al Tesoro en las últimas décadas, hasta casi nuestros días, por facturación a la Argentina. Permítanme que me refiera a algunos de los amigos que compartimos con Marcelo en el gabinete del general Obando: Alberto Bailey, Óscar Bonifaz, José Luis Roca, José Ortiz, Eduardo Quintanilla, Javier Ocio. Poco después, Marcelo se aleja del gobierno, sobre el que en forma creciente hacen presión los sectores de derecha del ejército. En 1971 funda el Partido Socialista de Bolivia y sale al exilio, a la caída del gobierno de Torres. Primero a Chile, hasta el derrocamiento de Allende. Luego a la Argentina, donde sufre un atentado de paramilitares argentinos, y después a México. En todos estos países combina la cátedra universitaria con la actividad periodística y política. Reingresa clandestinamente a Bolivia el 79, y en el Parlamento plantea un juicio de responsabilidades al régimen Banzer que concita la atención de todo el país. Totalmente entregado a su partido y habiendo roto definitivamente todo vínculo con los sectores del poder y la riqueza en cuyo medio nació, obtiene en las elecciones de 1980, en las que se postula la presidencia de la República, más de 100.000 votos y para su partido 10 diputados y un senador. Pero ya entonces era un hombre marcado. En los meses anteriores, sometido a amenazas y llamadas intimidatorias, se había visto obligado a no aceptar invitaciones, viajar lo indispensable y salir muy poco, sin que esto quisiera decir que guardara silencio o se atemorizara en el Parlamento. Quienes ordenaron su asesinato en la toma de la Central Obrera el 17 de julio de 1980 y los propios ejecutores del crimen eran la ex de la sociedad boliviana. Veían en Quiroga Santa Cruz al hombre brillante, valeroso, que no pedía ni daba cuartel, entregado a su pasión reivindicatoria del país, mientras a ellos solo les interesaba medrar a costa de Bolivia y al amparo de instituciones deformadas y manoseadas por sus malos miembros. Gentes incapaces de pronunciar un discurso que no fuese redactado por un pendolista alquilado,
envidiaban en Quiroga Santa Cruz la maestría oratoria. Incapaces de redactar un telegrama, celaban al novelista premiado y al periodista insobornable. Incapaces de renunciar a cualquier ventaja material, denostaban del hombre que se había desprendido de todo para darse a la causa de los desheredados. Otra diferencia era que mientras uno había nacido en el seno de hogar respetable y conocido, era delgado, de buena estampa y facciones regulares, vestía con sobriedad y buen gusto, los segundos mostraban en los rostros y los cuerpos su fealdad física y moral, su ordinariez repulsiva y degradante. Marcelo tomaba ocasionalmente un vaso de vino con las comidas y más raramente todavía saboreaba una copa de coñac en la sobremesa cuando la charla con antiguos amigos le alejaba de la política para incursionar en la literatura, la poesía, el cine. No hacía concesiones al folclorismo mediante la ingestión de chicha o el baile de la cueca, rituales casi obligados de los políticos bolivianos. Su hogar formado con Cristina Trigo no solo era estable, sino dentro de los sobresaltos y amarguras de la vida pública, feliz, pues existió siempre entre ellos una gran comprensión y cariño. Sus asesinos, en cambio, hicieron gala de su dipsomanía y lascivia, cual si ellas fuesen cualidades que abonaban a su bastarda hombría. Como descanso a sus labores académicas o políticas, Marcelo veía de vez en cuando una buena película o asistía a una función de teatro, en tanto sus asesinos pasaban del cuartel al burdel, tratando con la misma torpeza y desconsideración a soldados, prostitutas y caballos. Es cierto que el jefe de ellos no conocía mejor aroma que el de la bosta de los animales que montaba. De todas estas diferencias insuperables, nació la envidia, y de allí el crimen horrendo contra el diputado de 49 años, a quien el novelista mexicano Juan Rulfo ha comparado con San Martín y Sucre por la gallardía de sus gestos y la pureza de su entrega. Creemos que ha llegado el momento de asumir la consideración tanto del proyecto de Changolla como el proyecto de San Buenaventura al margen de ese marco de emocionalidad, de irracionalidad en que ha sido circunscrito hasta este momento, por intereses privados que exacerban el natural, el respetable sentimiento de amor al terruño y llegan inclusive a reclutar en defensa de su causa mezquina, privada, a veces casi familiar, a amplios sectores de la población cruceña o cochabambina o paseña. Bien, vamos directamente al problema que usted trata en relación con Changolla. Lo que el departamento de Cochabamba y las instituciones representativas de ese departamento piden es simplemente, ni siquiera ya el financiamiento, sino la aprobación gubernamental para que con un financiamiento logrado ya desde fuente extranjera se pueda finalmente establecer la factibilidad de ese proyecto, partiendo desde luego del nivel de las reservas y de su operabilidad. Nosotros creemos que hay que estudiar de la manera más fría el proyecto de Changolla también, que en su caso podría o no ser complementario, pero que no hay la menor duda de que la gran industria siderúrgica nacional será aquella que se base en ese inmenso potencial productivo que tiene el Mutum, en razón además de la proximidad de la fuente de abastecimiento del gas como elemento reductor que también está en Santa Cruz. Acotando simplemente, no sé si estoy errado, señor Quiroga, pero creo que si no es la primera vez, muy pocas veces usted ha afirmado así tan categóricamente, incluso en respuesta a cierto órgano nacional Presencia, cuando pedía su opinión partidaria sobre este particular, no lo encaró de este modo como lo está encarando en este momento. ¿En relación con el Mutum? Bueno, en relación con el Mutum vengo haciéndolo hace demasiados años. Hace un instante conversábamos con usted fuera de programa sobre el libro Este mío saqueo de Bolivia, por ejemplo. Allí hay bastante sobre la materia. Este es un punto de vista de hace muchos años, expresado además en la Cámara de Diputados el año pasado, a tiempo de presentar nosotros un proyecto en relación con Changolla, justamente. Que se escuche simplemente la demanda de un estudio. Pero no vamos a convertirnos nosotros en abanderados de un proyecto local y entrar en un juego de oposición con los aparentes intereses regionales de un departamento. Eso se ve mucho más claramente todavía en el problema del azúcar. Si te parece, podríamos abordar ese tema, o prefiere que nos detengamos un poco más. Si yo quisiera, dejando de lado, y yo comparto plenamente con usted en este acápite, dejando de lado las emociones, las hormonas y otras cosas que hacen daño a la realidad nacional,
hablar numéricamente y fríamente sobre lo que significa una y otra cosa, tal vez hasta para complementar esa tesitura suya que hoy por hoy la conoce así abiertamente y, o tal vez la recuerda también así abiertamente el público de Santa Cruz. Esto es Cadena A, Estado de Estados.